Hola familia viajera, bienvenidos a la antigua Veracruz. Acompáñanos. El río recupera memoria, nos inunda 2.5 metros y pues prácticamente nos tumbó el 50% de construcción. Por eso es que se va a ver más delimitada lo que el área. ¿Por qué? Porque el huracán nos tumbó parte de la casa. Okay. ¿Sí? No, esta era la entrada y también, nomás para hacer una referencia. Vamos a poder pasar. Vamos a poder pasar. El detalle es que esta era lo que era parte de la fachada. Miren el arco. ¿Sí? Es un arco de medio punto, así es como se le conoce en la arquitectura. Nos habían dicho que era arquitectura española andaluza, les voy a decir. Desde ahorita con las certificaciones y con los diplomados que tenemos en cuanto a turismo, les puedo decir que la arquitectura es una arquitectura árabe y románica, porque tenemos ascendencia por los esclavos que trajeron tal. Nosotros decimos española andaluza porque no vamos a la arquitectura de la época, nada más que va de, todavía de época, porque aquí todavía nos tocó arquitectura virreinal por los virreinatos. Ya después con la conquista, con la consumación, ¿verdad?, ya empezamos a hablar de colonia. Okay. El árbol que les platico, amates, más de 300 años y pues son los que están manteniendo el lugar. Cortamos el árbol, la casa sigue. ¿Sí? ¿Listos para pasar? Sí. Acompáñanos a este recorrido de una de las casas de Hernán Cortés. Vamos, familia viajera. Ok, vamos a casa de Hernán Cortés. Y estamos en un pueblito llamado Tinti. La verdad son muy valientes. Uh-huh. Este clima ahorita es el peor que tenemos. Ya les voy a platicar. Si le las nieves a todo mundo le dice güero, yo también les voy a decir, te voy a decir güero, ¿sale? Yo he ido a Veracruz con la familia y pásale güero, güera, güero, güero. Le digo, güero, ¿de dónde? Mi mujer también está medio tapadita. Digo, es que nos dan a presunción, ¿eh? Bueno, familia, vamos a continuar con el recorrido. Significa que éramos lo que son asentamientos o civilizaciones indígenas. Nos nombraban indios, es un despectivo, porque la creencia es que no teníamos idolatría, no teníamos conciencia de alguna imagen que nos pudiera someter o dominar. Ese era el pensamiento de ellos. Indio significa sin Dios también. La creencia es de que llegaban a las Indias donde todo emanaba y la riqueza. Estamos hablando, estamos conscientes que pues éramos Mesoamérica. Les digo esto porque en las primeras charlas muchos dicen, es que Cortés llega a conquistar México. Y tenemos que ser honestos que no éramos México. Es más, no fuimos México hasta después de la independencia. ¿Sí? Después de la conquista el 13 de agosto de 1521 que lograron conquistar Tenochtitlán, ¿verdad? Somos la Nueva España. Entonces tenemos que ser conscientes del papel o el rol que fuimos durante cierto tiempo. Fuimos el banco de la madre patria. ¿Por qué? Porque de lo que nos roban a nosotros, pagan impuestos. Los moros los estaban invadiendo a los españoles y tenía deudas con piratas ingleses y franceses. Entonces, de lo que nos roban, amigos, de aquí empiezan a pagar. No ven bien los ingleses y franceses, ¿qué es lo que hacen? Interceptar los barcos, y es donde empieza la famosa tradición de los corsarios, que sabemos que no son libertadores del mar, sino que son piratas envueltos en un papel otorgados por sus respectivos reyes para tener el permiso de saquear a los barcos que iban de aquí para allá. A fin de cuentas, que lo que se encontraban en aguas internacionales, ¿verdad?, era del que se lo hallara. Acuérdense que las rutas son estas. Después que nos conquistan y fundan lo que es la Nueva España, salían de lo que es territorio, tierra firme, que somos nosotros, llegaban a las islas, Cuba, Santo Domingo, que es ya donde ya había la explotación, y de aquí enviaban hacia lo que es España. Y acuérdense que iban por todo el Atlántico, ¿verdad? Pasaban por África. Ahí también había piratería. Como dice el dicho, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Todo lo que vamos a ver ahorita, ya vamos a hablar de una arquitectura posterior, porque yo les estoy hablando de la conquista, que es en 1521, y ya la construcción es de 1523. Ahora imagínense la llegada, que es en 1519.
significa que hay una cronología, ¿verdad? O una ruta. Nos peleábamos hace años para ver dónde llegó Cortés. Peleábamos con lo que es el puerto actual y nosotros, porque estamos pegados. A fin de cuentas, cuando Cortés llega, amigo, éramos territorios y culturas. No importa dónde llegó. Llegó a nuestras costas, que es Golfo. Porque nos peleábamos con Veracruz hace años. No importa. Llegó a nuestras costas y por aquí pasó para tener los contactos directos con los totonacas. Es recibido como el dios por los caballos, armaduras, espejitos. ¿Se acuerdan de la leyenda de Quetzalcóatl? Pues aquí llegó Cortés montado arriba del caballo con el espejito y dijimos, este es el dios que nos va a ayudar a quitarnos a los que nos matan. Mira, güero. Mira, ven, güero. No es cierto. Miren, les voy a comentar una cosa. La realidad de la historia, pues nos dice que aquí hubo de todo un poquito. Yo no peleo con nadie para que me crea que Cortés vivió. ¿Saben por qué? Porque la estadía de aquí fue muy breve. O sea, no peleo tanto con el visitante porque hay que reconocer que hubo otras edificaciones. La principal edificación que avala antropología se encuentra en Cuernavaca, en Morelos, que es donde está el castillo de Cortés, ¿vale? Otras edificaciones en lo que es ahora Coyoacán, unas ex haciendas. Entonces, aquí fue un lugar de comercio, aduana, cabildo, caballeriza o polvorín, ¿sale? Bernal Díaz del Castillo, en su libro que narra la verdadera historia de la conquista, menciona que Cortés pernoctó después de que llegó en el 19, pasa por los asentamientos indígenas. La primera vez que intentó Cortés conquistar es derrotado. En México está el árbol de la noche triste, hasta 1521, cuando armó los bergantines, los barquitos, para conquistar Tenochtitlán. Entonces, de ahí que se nombró la Nueva España, empiezan los cabildos y ejidos, se estipula un asentamiento aquí. Por eso están hoy aquí, amigos. Igual que la amiga ya ahorita está conociendo, que ya vino, porque aquí se fundó Veracruz también. Y el nombre original, la Villarrica de la Veracruz. Fuimos puerto. Lamentablemente no funcionamos, porque el río y las playas no hay calado, los barcos no entraban hasta acá, no había saqueo, y por eso es que se van al puerto actual, ¿sale? Entonces de aquí se traspasa la nueva Veracruz al puerto actual y se abandona el asentamiento. Platicando un poquito de aquí y de allá, porque prácticamente son arquitecturas hermanas, amigo. Claro que primero se construye aquí, y ya después se traspasa para allá y se construye el fuerte sobre la isla de San Juan de Ulúa. Porque la historia original es esa, Cortés llega, pasa por las costas, pero San Juan de Ulúa era una isla nada más. Y ahorita vas caminando, cruzas y subes para entrar a lo que es el fuerte. Que el atractivo también es visitar la famosa cárcel, ¿verdad? De Chucho el Roto. Es correcto. O la mulata de Córdoba. La arquitectura de San Juan de Ulúa es de 1603 en adelante. Entonces, para 1523, significa que aquí se establece primero un control aduanal o mercantil. Te vuelvo a reiterar, el río que tenemos, no hay calado, es un río de un metro, metro y medio, significa que no entraban barcos. La leyenda nada más. Este es un cañón que sacaron del río hace 30 años. Lo sacan los pescadores. La primera información que nos dan es que lo trajo Cortés, y no es así. Ya visitaste San Juan de Ulúa, pudiste ver cañones también ahí. Son para piratas. Pero como a muchos no nos gusta que nos digan que nos robaron, que vimos al dios Quetzalcóatl y le dimos a nuestras mujeres y a los tributos, porque eso les digo, quitamos unos, ponemos a otros. Pero con tal de que nos quiten a los que nos matan, a fin de cuentas hay un dios que se sacrificó, ahí entra la evangelización. Entonces este cañón con más de 3 toneladas, hecho de hierro fundido, sacado del río, traído como un atractivo, pero este cañón estaba sobre las costas, en los fuertes. Se cargaban por al frente, le metían primero la pólvora, le pegaban con el bridón, que es el nombre que le dan al golpe para compactar la pólvora, le metían la bala y ya nada más aquí prendían la mecha. Es muy pesado, amigo, entonces estos necesitaban de una base para poderlos maniobrar para llegar más lejos. Por eso te platico que es más a los que están en el fuerte San Juan de Ulúa o el baluarte de Santiago en Veracruz, porque los que llegaron con Cortés eran pequeñitos. Okay. Dicen a nosotros, no, los que Cortés trajo eran las famosas bombardas, eran chiquitos, esos los arrastraron los esclavos y los que subieron a los bergantines. Entonces este ya es para una función más estratégica. Primero fue la construcción, ¿sale? Y el árbol invade después. Ya no es que el árbol tenga la misma antigüedad, porque es una variedad. Si estuviéramos hablando de una huehuete, ¿verdad? O de una ceiba, ahí sí no les digo nada, son árboles milenarios. El huehuete está certificado como el árbol nativo. ¿Por qué? Porque el árbol de la noche triste en México, ¿verdad? O el famoso tule en Oaxaca, pero no, es una mate o una higuera, o sea, tiene 300 años. Significa que el árbol invadió la construcción por este lado.
puedes. No, otras de otra variedad, pero pues fue buena la idea de la mía. Yo sí luego le digo a algún visitante, miren, aquí es donde Cortés echaba su salto del tigre. Miren, lo que pasa es que les voy a ser muy honesto. Les voy a hablar como debe de ser. Las leyendas hace 20 años que vinieron a darnos información al garete, que es cuando empezaron a decirnos, no, mira, que esto es de Cortés. Y aquí vivió Cortés con la Malinche. Y aquí tuvieron a Martín Cortés, que es el hijo mestizo de ambos. Y que aquí fue su nido de amor. Y que en el árbol, no, no, eso fueron las leyendas. Pero realmente ya conforme empiezas a platicar y empiezas a informarte, pues descubres que sí, aquí estuvo Cortés, por ley estuvo Malinche, porque era la intérprete, la traductora o la amante. Pero pues fue un lugar más de comercio, porque ya sabemos que en Cuernavaca está el castillo, en otros lugares. ¿Tuvieron relación? Claro que sí, porque a fin de cuentas Cortés cuando la empezó a ver diferente, porque la Malinche no era cualquiera, ¿me explico? Era una principal. Ahorita hablamos de Malinche, pues la historia la juzga como la traidora, lo peor. Pero sabemos que ser conscientes que ella venía de un linaje real porque era una princesa. Lamentablemente, si era una princesa, miren. ¿Pero sí? No que era una esclava. No, no, no. Lo que pasa es lo siguiente. Ahí voy a... Hay que explicar ese término. Porque haz de cuenta que la, había la diferencia de género, ¿va? Entonces haz de cuenta que la Malinche era una princesa, pero pues no tenía los mismos privilegios que un varón. Al no ser primogénito varón significa, ¿sí?, que no tenía mucha importancia para poder gobernar. Al contrario, la veían como una moneda de trueque. Los trueques son intercambios, ¿sí?, cambalaches de la época, pero la cambalachaban por algo principal. Entonces la Malinche desde pequeña fue dada en trueque, pero era dada como lo que era, ¿eh? Te voy a hacer un trueque de algo principal, que es una princesa. Entonces cuando se la dan a Cortés, se la dan como un tributo, se la damos como obsequio al dios. Entonces venía la Malinche con otras esclavas. Pero el detalle es que la Malinche, toda su vestimenta era de una princesa, entonces sobresalía de las demás. ¿Por qué? Porque aparte pues tenía modales. El hecho de que éramos nativos no significa que no había clase, venía de sangre noble. Entonces la Malinche asombra a Cortés porque la ve siempre con distinción y que las demás la veían como algo más importante que ellos. Entonces, oye, ¿por qué le hacen tributo? La Malinche era muy inteligente, aprendió a hablar el castellano y es donde empezó a comunicarse con Hernando Cortés. Su nombre no es Malinche, es Malinali. La historia dice que desciende de príncipes, Malinali o Malixin. Nada más que le nombran Malinche porque el mismo nativo, cuando vieron que ella ayudó a interpretar para lograr alianzas, le ponen Malinche, que es un descriptivo de traidor. Pero no, no era una esclava, era una princesa. Se la dan a Cortés como tributo. Entonces, al ver que ella tenía dominio sobre las demás y podía interpretar, dijo Cortés, esta me puede servir de algo. Y era muy inteligente, muy bonita. Entonces aprendió a hablar el castellano y ya fue la mano derecha. Y pues la historia sí te dice que fue la amante. No, no es por hablar mal de la amiga, pero tuvieron relación, ¿sí? El color es original, tenemos azul, lo sacaban de algunas plantas, de lo que es el pulpo, y tenemos el rojo, que todavía, amigos, se utiliza, se extrae de la grana cochinilla. Es el insecto o bichito que es proveniente del nopal y todavía se utiliza para... Claro, es un insecto, yo le llamo plaga, porque hace cuenta, amigo, que el nopal se le hace como una bolita blanca. Uh-huh. Esa bolita blanca tú la agarras, la aprietas y le sale un borbotoncito. Ese normalmente era un tallado a mano para hacer artesanía. Todavía se utiliza hacia Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Y hasta los chinos ya no los están copiando. Sí, amigo, los chinos los olvidan. ¿Vieron el coral arriba? Miren los cerebros allá. Mira, Jaden. Miren los corales allá arriba. Nosotros le llamamos cerebros, que es el tipo de coral, pero originalmente es piedra muca o concha marina, ¿sabes? Okay. Esto es lo que nos da validación. La validación viene a hacer pruebas a los materiales. Y el coral, acuérdense que el coral dentro del mar es un ser vivo, hábitat de peces. Tú lo sacas del mar, se muere, se petrifica, se hace como piedra, pero es coral blanco, amigo. Entonces los españoles veían blanco y dicen, oye, esta piedra es blanca y todo lo que brillaba era oro, entonces lo empezaron a ocupar para construir y como un adorno. Mira arriba, dime si ese abanico, porque es el otro tipo de coral. Coral abanico y coral cerebro. Sí. Significa que ya lo empezaron a utilizar para adornar también. No significa que no le dieron uso constante, porque mira ahí, ya ves cómo está mezclado con el ladrillo. El ladrillo también es estilo árabe. ¿Vale? Por favor, aquí. Los hacían, ¿sí?, en colonias de negros, esclavos, ¿verdad? Y ya lo traían para acá los españoles, porque acuérdense que varias colonias africanas eran colonizadas por los europeos y ya es donde se llevaba mucho el transporte de esclavos. Entonces tenemos ladrillo, le nombraban ladrillo, lastre o teja plana. Venían los barcos para el contrapeso, dejaban el ladrillo y se llevaban lo que nos robaban. O sea, por eso les comento del saqueo. Okay. Pisos todos nuevos, no hay piso original.
los hemos puesto. No sabemos qué hay debajo, porque puede haber algún vestigio. Su plantación edificaban, ¿no?, sobre pirámides. Claro. Y el árbol, como les platico, tiene más de 300 años. Se llaman higueras aquí. Pero los biólogos que trajo antropología lo empezaron a investigar a fondo y dicen, oye, esta es una variedad del amate. Pues platiquen los biólogos, ¿por qué amate? Porque este es un árbol tipo parásito. Se caracteriza de que crecen otros árboles, los mata y sigue creciendo. Mm. La antigua Veracruz no es tan famosa y el recorrido de la casa de Hernán Cortés y la primera iglesia de América tampoco. Pero los invito cordialmente a que hagamos este tipo de recorrido, ya que esto apoya mucho a las comunidades locales que viven del turismo. Ok, y si les gustó el video y llegaron hasta aquí, familia viajera, les pido que nos regalen un like y que se suscriban al canal. Esto nos ayuda un montón. Hasta la próxima.